Good evening, Mario, Carla, Roberto, Carla Ivania, Carla Daniela, and Elizabeth. Thank you for being on time. How was your day? Did you have a good day today? It's been really hot, but I hope that you have had a good day today. So we're going to start the class. Let me, I already shared the presentation with you. For today, we're going to continue with yesterday's topic to make a review. So you remember yesterday's topic? We were discussing about the uses of the present continuous. Do you remember? Okay, Elizabeth, gracias por dejarme saber que aún va de camino y por escribir. Bueno, al menos Elizabeth sé que está por ahí escuchando, los demás no lo sé. But anyways, yesterday we were talking about the present continuous, the usages, the spelling, okay? What else do you remember? ¿Qué más recuerdan? Ok, les voy a dar unos 5 minutitos para que tal vez terminen de hacer sus ajustes o terminen de conectarse, porque pues ya llevamos un par de minutitos y no tengo respuesta de ustedes. Tal vez podrían encender la cámara y o participar un poquito, ¿verdad? Para saber que pues están ahí activos. Ok, Elizabeth Hernández está de camino y Carla Daniela dice está cocinando. Ok. Ok, thank you for letting me know, girls. Thank you so much. Gracias por hacerlo saber. También Abel va de camino. Ok. Nos va escuchando. Bueno. Okay, well, let me share my screen. So I'm going to proceed with the exercises on the platform that are related to the present continuous. Okay, so in homework number 13, it is related to yesterday's topic. Estuvimos viendo ayer el presente continuo. Y pues debería de estar completa ya la tarea número 13, fue el tema de ayer, ¿verdad? It says, identify the mistake in each sentence and correct it. Tenemos que encontrar el error y corregirlo, ¿verdad? Es similar a lo que estuvimos practicando el día de ayer. It says, my boss traveling to Colombia for training about sales. So, what is the mistake here? Okay. Hay que encontrar el error. ¿Cuál es? My boss is traveling. He's traveling. Thank you so much. So, we need the verb be. Tenemos que poner siempre una forma del verbo to be antes del verbo principal, el cual lleva ing, right? Thank you so much. Now, I am writing a memo right now.
Hay que quitar la E, writing. Yes. So it's a I am writing a memo. Right now. So that is the spelling is incorrect here. So thank you so much. And number three, it says the secretary and I am checking documents right now. The secretary and I am checking documents right now. And sería the secretary and I are checking. Yes, excellent, because it is plural. Yes. Esto se convierte en un We. nosotros, ¿verdad? Yes. In that case, so we need to change here. Are. Okay, the secretary and I are checking. Now, number four, we planning to promote him as a manager. We are running. Yes, excellent. So we need the form of the verb be here before the main verb. We are planning. Now it says number five, the team is play soccer now. Playing the ING. Yes, the ING. Thank you so much. So let's check the answers to see if everything is okay. Okay, let's see. The team is playing soccer now. Tal Tienen vez espacio. hay un espacio, ¿verdad? Okay, excellent. Thank you so much. So, this is basically the first part of yesterday's class. Estuvimos discutiendo la estructura del present continuous y pues veo, están haciendo un excelente trabajo identificando qué es lo que nos falta para completar y dónde estaban los errores. Muy bien. So now let's continue here. This is what we studied yesterday. And we discussed the usage of present continuous y también dijimos que además de servir para hablar de cosas que están sucediendo en el mismo momento que estamos hablando, acciones en progreso en este mismo momento, también se utiliza para, do you remember? Futuro. Future, excellent. Future actions that are decided. It's like ya acciones decididas, planeadas, agendadas. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo voy a saber si estoy hablando de algo que está pasando ahorita o si va a pasar en el futuro cercano? Cuando hay time expression. Excellent. We need to add the time expressions. Excellent. So that is like in summary what we did yesterday. Y tienen acá un ejercicio en la página 36. Estuvimos ejercitando con la estructura del presente progresivo para hablar de situaciones que están sucediendo en el momento. Y decíamos, la estructura para las oraciones es subject plus verb be plus the main verb with ing and the complement. For example, we are updating the information this weekend, but this is in, este es like for this weekend, este fin de semana, so it means like it's for future. The staff is planning to give him a promotion. Okay. In negative statements, add the particle not after the verb be. So, este ejercicio creo que lo pueden hacer bien en su tiempo libre, no sé si quedó alguna duda ayer que estuvimos viendo el presente continuo. Aquí lo que tenemos que hacer es escribir oraciones usando el presente progresivo de los verbos en paréntesis. Okay. So, for example, we can say we are planning a family vacation, for example.
or it can be related to work. Is there any question about this exercise? No? Okay, no questions. Thank you so much, Carla, for confirming. Now, this is on page 36. Then on the same page where exercise number 6, you are going to write a 7-line paragraph about the activities you are doing these days using the present progressive. Como ven aquí, dice actividades que van a estar haciendo en estos días. ¿Qué significa? Que vamos a hacer las oraciones usando el presente progresivo para futuro. Okay. Entonces, van a hacer el párrafo, le voy a dar tiempito para que escriban acerca de lo que van a estar haciendo usando el presente progresivo para futuro. Recuerden agregar time expressions. So, for example, ¿qué van a hacer mañana o más noche o de mañana en adelante? ¿Qué van a hacer en estos días? So, I'm going to, or we are going to, take our kids to the dentist, for example, tomorrow afternoon, okay? And so on. You continue talking about your activities for these coming days. I'll give you 5 minutes for you to write your paragraph.
Finished. No, teacher. Okay.
Are you done with the exercise? Okay, Not yet. so not yet. Okay, I just see one question from Carla here. It's okay, Carla says almost. So I'll give you a couple of minutes more. Okay, if there's someone ready, you can raise your hand and share what you have. Okay, Carlos Humberto, thank you. Sería, we're planning to take my dog to his bathroom. Okay, sería. We organize things at home so as not to obstruct the passage way. Otro sería, we will be remodeling the roof of my house, on my home on Saturday. Otro sería, we will be watching the house for any visitors. Sería, we will be cleaning everything up after the repair. Solo cinco Okay. lo voy a hacer. Oh, okay. So there was a combination, right, with present continuous and also using will. But your composition was really good. Thank you so much for sharing, Carlos. Is there any other volunteer? Carla Mendoza, thank you so much. Okay, teacher, se hizo lo que se pudo. No worries. Okay, I will be doing a report on my student this month. I'm going, perdón, quiero ver. This week I am going to take the exams. Teacher, aquí tenía una duda porque es I'm going to take aquí.
Presente continuo es going verb. No, No, tendría que ser taking. I am taking, ajá, porque I am. son, y buena pregunta, Carla, excelente, porque hay tres maneras en que se puede expresar futuro. Es will, El will y el going going to. to y presente continuo. Son tres formas que se utilizan para expresar futuro. Entonces, a veces de ahí viene la confusión. Si usar will, porque ya, bueno, es la segunda participación y también pusieron will. Vamos a ver. ¿Alguien más tiene duda con eso o siente que le cuesta un poquito con esos tres tiempos para expresar futuro? Bueno, voy a interrumpirla un ratito para aclarar la duda. Son tres formas de expresar futuro. Como les decía, está will, el auxiliar will. Está be going to, y está el presente continuo. Esos tres tiempos se utilizan para expresar futuro. A ver, ahorita will solo lo utilizamos para decisiones que se toman en el momento, como espontáneo. Por ejemplo, si ahorita alguien, si alguien dice o toca la puerta, entonces I will open. No era algo que estaba planeado, fue una decisión espontánea, ¿verdad? Entonces, en eso se usa will. I will open, ¿ok? Para decisiones espontáneas o tomadas en el momento se usa will. También para predicciones. Dígame, Francisco. Correcto. No sé si me escucha. Sí, claro. Okay. También tenía esta pequeña duda, pero se me iba a hacer en el momento de que me tocara mi oportunidad. Utilizando el will, la acción ya no tiene que llevar el ing. No. Se queda normal el que sería el Se queda normal porque sería como futuro simple con will. Pero si yo digo, I will be doing my homework tomorrow, ese es como futuro continuo, ya es otro tiempo. Yo estaré haciendo mi tarea. Entonces, por eso es que a veces hay como esas confusiones, porque está el futuro simple con will y el future continuous, like with, que se combina, como decir, I will be doing my homework by 4 p.m., ¿ok? Estaré haciendo mi tarea ahí por las 4 de la tarde. Entonces, ahí sí ya es como un compuesto, ¿verdad? Ya no va simple. Y ahí es donde sí está correcto. Si lo hace así como usted me dijo, es correcto. Pero es otro, es como futuro continuo. Pero si usamos solo will, el verbo va como en infinito. Por ejemplo, si yo digo estaré ahí, si me dicen, puedes venir ahorita, fíjate que no me puede venir a traer mi esposo, entonces necesito que alguien me lleve. Ok, estaré ahí en 30 minutos. So you say, I will be. Entonces el verbo no se conjuga, no se pone am, no se pone is, no se pone are. I will be. Los verbos se ponen en infinito. I will be there in 30 minutes. Ok. Y recuerden, esto es una decisión tomada en el momento. Por ejemplo, me pidieron ride, ¿verdad? Me dicen, mira, me puedes venir a traer. No, no, no puede venir mi esposo por mí. Entonces, le digo, ok, no hay problema. Estaré ahí en 30 minutos. Yo no tenía planeado
que mi hermana tuviera esta emergencia, que me hubieran pedido esa ride. Entonces decido en el momento hacerlo y le digo, ok, estaré ahí en 30 minutos. ¿Ok? Entonces, decisiones espontáneas, decisiones que se toman en el momento, no es un plan. ¿Ok? Entonces, al no ser un plan, es una cosa de repente, pues se utiliza will. Otra forma en que se usa will es para predicciones. También going to se utiliza para predicciones. ¿Cuál es la diferencia? Ok. Vamos a ver cuál es la diferencia. Predicciones con will son como predicciones al azar, que yo no tenga ni una pista de que sí se va a cumplir la predicción, ¿verdad? ¿Qué podría ser? I think it will rain because, digo, it will rain. Okay, it va a llover. It will rain today. Basado en nada, ¿verdad? It will rain today. Ahora, si yo veo que de verdad el cielo está cerrado, las nubes oscuras, ya se siente la brisa de agua, es casi seguro, ¿verdad?, que la predicción se vaya a cumplir porque tengo bastantes señales. Entonces, ahí sería, it is going to rain. Ok, estoy haciendo una predicción casi segura de que se va a cumplir, ¿verdad? Predicciones de las cuales yo no tengo una base, de las cuales yo no tengo una pista para basar esa predicción en algo, entonces es will, ¿ok? Pero si tengo señales, si tengo pistas de que la predicción se puede cumplir, podría ser be going to. Entonces, be going to también se utiliza para predicciones, solamente que la diferencia es esa. Tengo que estar casi segura de que se me va a cumplir, ¿verdad? A ver, también el be going to se utiliza para futuro, pero para cosas que se han planeado, ¿ok? Para algo planeado, no algo repentino, como el caso de Will. So, for example, I can say, I am going to travel next month. Okay. I am going to travel next month. Esto es algo que uno planea con anticipación, ¿verdad? Un viaje, usualmente, ¿verdad? Lo planea, busca fecha, busca boletos, so, yes, planes. Okay. Entonces, I'm going to. Ahora, el presente continuous se utiliza para planes, digamos, como a corto plazo, dijimos, para esta noche, para mañana por la mañana, la siguiente semana, el siguiente mes, no muy lejano. So you can say, I am going. So, no vamos a poner going porque vamos a usar otro verbo para que no se confunda con el going to, que también eso parece que sucede. I am taking my kid to the dentist tomorrow afternoon. Okay. So the example is I am taking my kids to the dentist tomorrow afternoon. Okay. Es algo que no va a suceder ahora. Okay. No está sucediendo ahorita. No los estoy llevando ahorita al dentista. Los llevaré mañana por la tarde. Aquí está la time expression. I am taking my kids to the dentist tomorrow afternoon. Okay. No sé si tienen todavía dudas, quieren que hagamos más ejemplos o seguimos así. No, teacher. Okay, now you can continue with the paragraph.
Okay. Ajá. I'm checking homework this weekend. Excelente. To tomorrow I having a meeting with parents. Now I'm checking the school website. And this month I am making the report of my students. And the next week, I am presenting my resignation letter. Is Is that true or just an example? that true? Oh my God. I hope Yes. this for a better opportunity. No. For mental health. Yes. Yes. It's good. At the beginning, it's difficult, but it's the best thing you can do. I have been Yeah. there. I was losing my hair. I was getting crazy, so I quit. Okay, you can Yeah. continue. And the next Friday, I am decorating my classroom and all that. Okay, excellent. You did an excellent job with the use of the present continuous to express future. So you did it. Excellent. And I wish you the best. Anything, anybody else? Okay, Carla Daniela, thank you so much. Okay. Tomorrow I'm supplying the cotton furniture and cleaning my sales area. Also, I'm preparing some orders of clients in the afternoon. On Friday, I'm going to roll new fabrics and changing old prices. On Saturdays, we are receiving lots of clients, so this Saturday I'm attending lots of them. I'm going to be very busy. Okay, That's all. excellent. So the quotes and the sales. Eso eran las oraciones del 5. Todo lo que estuve Ah, preguntando era del para las 5. oraciones del 17. Okay, Sí, good. cabal. So yes, quote son cotizaciones. So when someone said, I need a quote, necesito una Ah, okay. cotización. Y quote también significa como frases, citaciones, etcétera. Pero yes, también significa eso, cuando alguien quiere una cotización, dice, I need a quote. Okay, so I wrote, I'm sending quotes this Friday. Okay. Do they have expiration date or No, not really. But okay. I'm trying to do as soon as I can. Okay, good. Excellent. Okay, and yeah, that's the other thing when people say, oh, this is very expensive. Can I get a better price? Si alguien pide un mejor precio, eso es un descuento. You can Yeah. offer a discount, or you can say, I'm sorry, but we are not allowed to make any discounts. So, yes. Pero de repente, así como ponen, el sell, que son ya como rebajas que la tienda pone, esas se llaman sells. Okay. Por ejemplo, si le preguntan, ah, oh, necesito que, I need some fabric, but to make, for example, blouses, I need them to be cheap so I can, para, hay gente I que can busca de offer repente. some sales, So you can say, oh yes, we have some fabrics on sale that you can use to make blouses or for example. Okay, excellent. Thank you so much, Carla. Is there any other volunteer? No? Okay, so we're going to stop here with this exercise and we're going to check attendance.
So remember, say present when you hear your name, and I'll be checking also the chat in case that you're right there. So at this point, creo que ya tenemos más participación. So that's good. Now, let's start. Abel Edenilson. Abigail, thank you, Abel. I will Present be on the teacher. chat. Thank you, Abigail. Balmore Alexander. Present teacher. Thank you. Carlos Emilio. Present teacher. Thank you. Carlos Humberto. Present teacher. Thank you so much. Cecilia Noemí. Present teacher. Thank you. Francisco Ernesto. Present teacher. Thank you. Hazel Vanessa. Present. Thank you. Yulisa Yamilet. Thank you, Yulisa. Ya vi que escribió en el chat. Carla Daniela. Present. Thank you. Carla Ivania. Carla Ivania. Carla Lorena. Present. Thank you so much. Okay, ya vi Carla Ivania también en el chat. Marilyn Alejandra. Present. Okay, thank you so much. Mario Ernesto. Present. Thank you. Melanie Alexandra. Present. Thank you. Melissa Esther. Present. Thank you so much. Mirna Yanet. Present teacher. Thank you. Roberto Emilio. Thank you, Roberto. Santos Cristina. Present. Thank you. And Victor Noé. Present, teacher. Thank you so much. Okay, now that we check attendance, is there anybody else who wants to check the previous exercise or we can continue? Okay. After this exercise, we have a couple of pages here that in the material, it is on page 37. In this, we will be, we will continue talking about HR procedures. So this is the one that we already did, the one in page 36. So we will change a topic now for a couple of minutes before we finish the unit number 3. We have these 2 pages. And it is to ask and answer simple questions on performance, discipline, and behavior. Is there any question about the objective? No, teacher. No? Okay. So in this, we have like 2 employees performance report. We have one for Raul Perez and the other one is for Karen Solano. And we have some items here. It says the employee shows commitment to work. Do you know what's the meaning of commitment? Commitment.
Commitment? No, teacher, I don't know. Compromiso. Sí, so ahí sería si el empleado muestra compromiso con el trabajo. Okay. In that case, it is X, so it means yes, for example. Is always punctual? It seems like no. Does not violate rules? Okay, it's check. Follows indications? Likes to work in group? Focuses on his responsibilities? Completes the work assigned. Okay. Is a leader. Communicates ideas. Yes. Is proactive. He's not proactive. Is collaborative. Has a positive attitude. And then we have the observation. He usually comes late. He already has two warnings for coming late to work, but he signed up a commitment letter. He doesn't have leadership skills and he is not a proactive person. Is there any question here? Okay, so now let's deal with Karen Solano. And it's basically the same report, but let's see the observations here. She usually comes late, but she does violate the rules sometimes. Also, she doesn't have a positive attitude in some cases, but she has leadership skills. So those are those two people and they are totally different. So the idea here is to get in pairs, but we're going to do it in group. Why should Mr. Perez or Ms. Solano should be promoted? Support your answers. According to the observations on the performance report of these two, who do you think should be promoted? ¿Quién debería ser promovido? So you have to write here a short paragraph saying if you think that Raúl Pérez should be promoted because you have to give the reasons. Or if Karen Solano, you also have to support your ideas. And that exercise is on page 37. And do you have any question before we create the group? No questions? No, thank you. Okay, so we're going to work in groups so that you can answer that exercise. You can complete it. Okay, what you have to do, lo que tienen que hacer, Carlos, es completar el ejercicio 3. Estuvimos leyendo
Estas dos performance reports son reporte de desempeño de dos empleados, de Raúl y de Karen. Entonces se leyó todos los aspectos de la hojita del reporte y las observaciones que cada uno tiene, tanto Raúl como Karen. Basado en esto, ustedes van a decidir quién piensan que debería de ser promovido a un cargo superior y por qué. Un pequeño párrafo. Eso es lo que van a hacer y esto está en la página 37 de su material. Sí. Creo que aquí, ay, perdón, permita. ¿Cómo se Creo llama? que Karen Solano, creo que. I think Karen Solano should be promote. Should be promoted. Sí, ¿verdad? Aquí lo voy a escribir. Karen, le ponemos. Sí, Karen Solano. Should be promote because she's. Sí, ¿verdad? Sí sería. Es puntual. Es por empezando por eso. Sí. Es puntual. Complete the work assigned. Pero en las observaciones dice que ella usualmente llega tarde. Sí, pero las llegadas tardías a veces Perdón, perdón. pero los de él. dos. Los dos llegan tarde. Dos. Ah, Pero sí. ella, pero acá la tiene marcado, ¿verdad? No, pero en las observaciones es cierto, dices. She usually comes late. Lo que le podemos Bueno. poner, should be promoted because she's She does proactive. violates number. Also, the rule sometimes also she doesn't have a positive attitude. In some cases, but she has letter she's good. And he usually complains he already has two warnings for coming late to work, but he sign up and commitment letter he doesn't have letter she's good. And he's not a project. A ninguno. Que no contraten a ninguno, que me contraten a mí. Exacto. Ya sería mejor. Pero viendo el reporte, ¿quién tiene más? Pero dice que él, ella suele llegar tarde, pero y ella vio como que incumple las reglas a veces. No tiene una ¿Quién ella? actitud, ella, y no tiene una actitud positiva en algunos casos, pero tiene habilidades de liderazgo. Pero él suele llegar tarde y ya tiene dos avisos por llegar tarde al trabajo. Aunque tiene dos avisos, sí, creo que sí, como dos
dos notificaciones de llegadas, ¿tab? Pero firmó una carta de compromiso. No tiene habilidades de liderazgo y no es una persona proactiva. Entonces depende para qué lo van a promover, porque si la van a promover para una jefatura, no pueden promover a alguien que no tiene liderazgo. Ajá, exacto. ¿Verdad? Aunque él ya llegó tarde, yo lo despediría en vez de promoverlo. Qué mala, Carla. Entonces, ¿lo dejamos a ella o lo ponemos a él? A ella. Ya le puse. I think Karen Solano should be promoted because she is a leader and has. Exacto. She has leadership. She's a leader. ¿Y qué más me dijo, Cecia? Lo otro que se le puede agregar con respecto al liderazgo es lo del completar el trabajo. O creo que simplemente podemos decir que tuvo un mejor resultado, porque si consideramos cada ítem como un criterio de evaluación, ella tiene 10 aciertos de 12 y él tiene 9 de 12. Entonces ella se podría decir que tuvo un mejor puntaje. Sí, generalizándolo. Ajá, tuvo mayor resultado. Sí, lo podemos agregar así. Sí. Dice Karen, I think Karen Solana should be promoted because she is a leader and she has a leadership skill. Es líder y tiene habilidades de liderazgo. El primer sí. ¿Qué más le ponemos? El compromiso para hacer la empresa. Entonces, es lo que dice. Y ella tuvo más. Único que dice que ella como que incumple las reglas. Entonces ahí tendríamos que poner que ella debe. Sí. Perdón, se me fue el Inter. Okay. Igual yo ayer sí que tuve malo el Inter. Ni sí. Ni para ver el TikTok tenía mal. Uy. Estuve Oiga, Tiche, ya se echó de cabeza, mire, Tiche. Sí, por eso solo se conectan y están viendo TikTok, no están en la clase. No, lo que sucede es que ayer me intenté conectar y ni el internet que tengo aquí en casa, nada me sí, estaba quizás ya había caído la señal. Así vi que escribió en el chat, a veces ya cuando ya estamos en clase me cuesta contestar WhatsApp.
Casi solo contesto los chats de la meeting, pero sí vi que había escrito que tenía problemas de conexión. But yeah. Teacher, para poner que debe comprometerse, podemos poner así, agree, o estar de acuerdo con las reglas. Mm-hmm. O hay otra palabra. Lo que pueden hacer es poner que ella debe de firmar una commitment letter, así como está ahí, porque eso es cuando lo hacen firmar una carta compromiso, que se compromete a no violar reglas, she must, este, she must sign up, sign up, firmar, sign up, así, ajá, a commitment letter, así como está al otro lado. ¿Dónde está lo de Raúl? A commitment letter, una carta compromiso. A commitment letter. A commitment letter to, para mejorar su actitud, creo. Porque dice que no tiene una actitud positiva y que viola reglas. Ajá, entonces el líder necesita tener una actitud positiva, ¿verdad? Porque aunque vea que el barco se está hundiendo, tiene que darles ánimo a sus. Sí. Ajá. So she must sign up a commitment letter to improve, para mejorar su actitud. To improve, mejorar. Improve, se escribe improve con B pequeña, improve, ajá, her attitude, attitude, like WT, attitude, and stop, y dejar de violar reglas, and stop violating, en que se violating. Con ing, porque ya tenemos el verbo stop, so el otro verbo tiene que ir con ing, stop violating rules. Rules, sí. Rules, Emma. Or rules. Yeah. Rules. Okay. Yo creo, no sé si le vamos a agregar algo más. Si no, también le captura. Yo pienso que como está en su material, en su PDF, tal vez se puede guardar, pero igual tómenle captura por si no. Sí, okay. Okay. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Okay, everybody's back again, so we can check your work. Do we have some volunteers? Let's see. En el grupo 1 creo que no se unió nadie. De hecho, creo que de ahí saqué a don Mario y lo puse en otro grupo porque solo él lo vi solito.
So you say, is there any volunteer? You can raise your hand and share. Who do you think should be promoted and why? Carla Danelia, thank you. I think that Karen should be promoted because she has leadership skills, a positive attitude, and she likes to work in group. Okay. Ahí decía que violaba algunas reglas y tenía mala actitud a veces, pero es solo a veces y es corregible. Yes. With the boy, he doesn't have leadership skills, and that is harder to get. Okay. Por lo menos ella ya tiene esas habilidades. Solo corregimos lo demás. Yes. And she can maybe schedule an appointment with a psychologist to get a positive attitude. Yeah, you can fix it. Or maybe a training. Yes. A training to keep a positive mind. Do you think that yes, probably a workshop, right? Como un taller para Sí, yo mantener. siento que tiene como más buenas habilidades que malas. So, and this is like a workshop. That can be a recommendation. Workshop, esos son talleres como seminarios. Workshop. Ahí se los escribí. A workshop to keep keep a positive mind or attitude. Okay, Hazel and Carlos. Okay, thank you for letting me know that you are having internet issues. So let's continue. Anybody else? Thank you so much, Carla, for your participation. And yes, I think that the problems that the ladies have, they can be fixed with a workshop, or maybe a psychologist also can help with their attitude. Any other volunteer? No more volunteer? Okay, so we will continue then with the rest of the exercises. Now, in the next page, you have another exercise related to this one. So you can work in this, making questions. In this, it says read previous employees' performance reports. Ask and answer questions about them. Questions about Mr. Perez, questions about Mrs. Solan. And we have a couple of examples here. So here are the questions, and I think here are the answers. For example, does Mr. Perez show commitment to work? According to this information, the answer is yes, he does. So here are the questions and here are the answers. Is he a leader? It should be no. He isn't, right? No, he isn't. No, he isn't. Now we have to continue writing questions here about them. Let's see. Where I hit the text. So we can write here. For example, is he always on time?
No, he is always late. No, he isn't. He is always late. Okay. Good. Thank you so much for your participation. Another question. Okay, and this is another question. For example, does he violate the rules or break the rules? What do you remember? No, he isn't. No, he? What would be the answer? Does he? No, he doesn't. No, he doesn't. Excellent. Okay, excellent. Remember that dependerá, ¿verdad? Si la pregunta es con el verbo to be, vamos a utilizar el verbo be en la respuesta. Vean aquí este ejemplo. Does Mr. Perez show commitment to work? Yes, he does. Because la pregunta es con un auxiliar. Utilizamos ese auxiliar en la respuesta. Aquí, is Mrs. Solano commitment to work? Aquí la pregunta es con el verbo be. No tenemos auxiliar. Entonces se contesta con el verbo be. Yes, she is. Y esto es bien común que suceda. Lo que necesitamos es práctica. ¿Ok? Les voy a dar tiempo para que hagan las preguntas, así como ya hicimos estos ejemplos. Y luego, pues, después de haber hecho las preguntas, pueden responder en los recuadros de abajo. Voy a recrear los grupos. Sé que muchas personas no se están uniendo a los breakout rooms. Así que si en caso alguien queda solo en un room o nadie se une o no participan, pueden escribirme en directo para cambiarlo de room, para que puedan practicar. Okay. Let's see. Hello. Hola, Cecilia. Vale, tiene ahí para compartir. Permítame que ando buscando el manual porque no lo tengo. No lo tengo en el mismo lugar, eso ando buscando. Ya lo compartí el compañero. Ya la compré. Ah, okay. Gracias, Carlos. Ahí está. Entonces. Bye. Sería de lo que está arriba, ¿verdad? Sí.
Pero me le voy a tomar una foto. Para no, que no la esté subiendo y bajando. Ahí está. Mr. Perez. Mr. Solano. Puede ser cualquiera, ¿verdad? Sí. Is he a leader? Eso ya estaba. Sí, ¿verdad? Is he... proactive. Es este son. Tres. Is he proactive? He's always punctual. No, segundo sería is always punctual. Quizás sí la pueden ir escribiendo en el chat porque mucho cuesta así, ¿verdad? Sí. Porque sería más fácil para avanzar. Sí, mejor para avanzar en el chat. Junto con la respuesta sería he isn't proactive, ¿verdad? La 4 dijo does Mr. Perez si quieren el chat lo ponemos. Ahí puse una yo. Does Mr. Perez focuses on his responsibilities?
does. Respuesta, yes, does. En el recuadro de abajo se va poniendo la respuesta. Ah, sí. Yo se la puse enseguida. Entonces la 3 sería yes, yes, yes. Sí, isn't, ajá. Falta una. Quiero ver. Gracias.
Does he? Okay, so I was in a couple of rooms and I could realize that you were doing a very good job with the questions. So it means that you can use the simple present without any inconvenience. So is there any question or anything that you felt difficult about making your own questions? No. Okay, I guess that you don't have any questions and that you feel that was a piece of cake. Indeed, it was. I saw a couple of you working and you did it good. So the next topic is the simple past of the verb be. As you remember, the topic of this And this is the topic of this unit, right? This is what we're going to be studying on unit number 4. So it says we have this conversation on page 39. Let me make it bigger for you. Okay. Okay, here we have. So the topic is, yes, simple past of be. What do you remember about the simple past of the verb be? What is the past of the verb be? Do you remember? Did. No, it's not did. El pasado simple del verbo to be. Was, were. Were, dependiendo de cuál sea el sujeto, se usa was o were. En presente simple lo conjugamos en am, is, are. ¿Vea? Dependiendo de la persona, será am, is, are. Pero en pasado solamente es was y were. ¿Con qué personas o con qué sujetos usamos was? Do you remember? With I. I. And the third person singular. You. He, she, it. Uh-huh. I, he, she, it. Uh-huh. Only with the first person, solamente se usa con la primera persona, que es I was, y con la tercera singular, he, she, it. Luego con you, we, y they, se utiliza were. Was. Ajá, excelente. Okay, now, so you see here, y alguien, cuando preguntamos cuál es el pasado de be, alguien dijo did. But esto es similar a lo que les explicaba en una clase anterior, el presente simple se maneja igual que en el pasado. Se maneja aparte el verbo to be de los demás verbos.
Cuando es otro verbo que no es ser o estar, entonces utilizamos did para preguntas y también para oraciones negativas. Ya vamos a ir un poco porque acá pues tenemos la primera conversación de la unidad 4 y si se fijan están las dos partes, ¿verdad? Está did y vemos was y vemos were. Entonces por eso puede tender a confundir un poco, pero pues lo vamos a practicar para que pues nos quede un poco más claro. So, ahorita vamos por pronunciación. We have this conversation about, well, it's simple past and we have Lana and Lorna. It's two ladies speaking. So let's see. Hey Lorna, how are you? Did you attend the training last week? Lana, yes, I did. The training was awesome. It was at the new hotel. Sounds great. Tell me everything about it. Was it difficult? Well, it wasn't that difficult, but it was very challenging. Many international speakers came. No kidding. Who were the speakers? Let's see, Andrew Johnson from England and Magali Sanini from Brazil. I love Ms. Sanini. She was the first international CEO to visit our company 2 years ago. You're right. Do we have questions? Vocabulary, pronunciation. Okay, apparently we do not have questions, so we're going to proceed with the practice. I need two volunteers. You can raise your hand. Cecia? Who wants to practice with Cecia? Victor. Okay, thank you so much. Let's listen to Cecia and Victor. Okay, Victor. Hey, Lorna, how are you? Did you attend the training last week? Lena, yes, I did. The training was awesome. It was at a new hotel. Sounds great. Tell me everything about it. Was it difficult? Well, it wasn't that difficult, but it was very challenging. Many international speakers came. No kidding. Who were the speakers? Let's see. Andrew Johnson from England and Magali Sanini from Brazil. I love Mrs. Sanini. She was the first international CEO to visit our company 2 years ago. You are right. Excellent. There you go.
Excellent job, Victor and Cecia. Thank you so much for your participation. You did a very nice job with pronunciation. It's just one word. It's awesome. Esto es como una O. Awesome. 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 Great. Do we have two more volunteers? I said Cristina said yo in the chat. No sé si es Cristina, creo que acaba de escribir yo. Yes, teacher. Yo. Okay, Cristina, thank you so much. Anybody can help Cristina? Carla? Okay. Okay, Carla Mendoza and Cristina. Okay. Okay. Hey, Lorna, how are you? Did you attend the training last week? Lana, yes, I did. The training was awesome. It was at the new hotel. Sounds great. Tell me everything about it. What is difficult? Well, it wasn't that difficult, but it was very challenging. Many international speakers came. No kidding. Who were the speakers? Book Lixi, Andrew Johnson from England, and Magali Sanini from Brazil. I love Mr. Sinili. She was the first international CEO to visit our company 2 years ago. You are right. Excellent. Thank you so much, Carla. You did it excellent. You. Cristina, you were very, very good as well. Just like two words. The first is challenging. Esta suena como L, challenging. And then let's see. But you did it great. Challenging. Christina. Yes, excellent. Okay, let's see. Thank you for your participation. You did it very good. Do we have two more volunteers? Marilyn? And who wants to join Marilyn? Janet, excellent. Okay. Hey, Lorna, how are you? Did you attend the training last week? Lana, yes, I did. The training was awesome. I was at the new hotel. Sounds great. Tell me everything about it. What is difficult? Well, it wasn't that difficult, but it was very challenging. Many international speakers came. No kidding. Who were the speakers? Oh, let's see. Andrew Shelson from England and Mela Magali Sanini from Brazil. I love Sanini. She was the first international CEO to visit our company 2 years ago. You are right. Excellent. Excellent job. Thank you so much, Janet and Marilyn. You did it fantastic. So, and this one is England, like England. Good. Excellent. Now, do we have two more volunteers? So, Carla Ivania. And somebody else to join her. Wants to practice with Carla, another volunteer? Okay, we have Cristina. Okay, let's listen to Carla, Ivania, and Cristina. Okay, no sé si empieza usted, Carla. Si gusta, Cristina, para que practique la otra parte, empieza usted. Está bien. Lo había pensado, pero dije, no vaya a ser.
Ya ve, ya. Ey, me leyó la mente. Ya ey, ve, Lorna. Ey, sí, gracias. Ey, Lorna. How are you? Did how you are you? Attend the train? Ahí tiene que unir. How are you? Okay. How are you? Okay, thank you. Muchas gracias. Hey, Lorna, how are you? Did you attend the training last week? Lana, yes, I did. The training was awesome. It was at a new hotel. Sounds great. Sounds great. Great. Tell me everything. Great. ¿Cómo? Great. Great. Sounds great. Tell me everything. Everything. No, ahí sería, ¿cómo sería? Everything. 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 Como con Z. Everything. Como con everything. Okay. Uh-huh. Sounds great. Tell me everything about it. Was it difficult? Well, it is wasn't that difficult, but I was very challenging. Many international speakers came. No kidding. Who were the speakers? Oh, let's see. Andrew Jackson from England and Magali Zanini from Brazil. I love Miss Zanini. She was the first international CEO to visit our company 2 years ago. You are right. Okay, excellent. Thank you so much for participating. You did it very, very good. Is there any question? ¿Tienen alguna pregunta antes de que sigamos? Okay, let's see. Then we have these three questions, but before proceeding with this, we're going to stop sharing so that we can check attendance. That remember it's twice, and we'll just check once. Abel Edenilson. Okay, Abigail Elizabeth. Present. Thank you. Balmore Alexander. Okay, Carlos Emilio. Aquí, teacher, Balmore, aquí, teacher. Thank you, Balmore. Carlos Emilio. Present. Thank you. Carlos Humberto. Present, teacher. Thank you. Cecilia Noemi. Present, teacher. Thank you so much. Francisco Ernesto. Present, teacher. Thank you. Hazel Vanessa. Yunisa Yamilet. Present, teacher. Thank you. Carla Daniela. Okay. Carla Ivania. Present, teacher. Thank you. Carla Lorena. Present. Thank you. Let's continue with Marilyn Alejandra. Present. Okay, thank you. Mario Ernesto. Present. Present. Thank you. Melanie Alexandra. Okay. Melissa Esther. Present. Thank you, Melissa. Mirna Yanet. Present, teacher. Thank you, Janet. Roberto Emilio. Okay. Santos Cristina. Present, teacher. Thank you, Cristina. Víctor Noé. Present. Okay, thank you so much.
All right, and let's continue. Well, I see here Roberto said present. Okay, yes, Roberto, ahí lo puse, ya. And for today's one-on-one section is Mario. So if you have any questions or you want to discuss something, you can say it a little bit more after the class. Okay, let's continue then with the questions that we have prior to this conversation. Okay, here we have. Now, how does Lorna describe training? That's the first question. Number two, when was the first time Miss Zanini came to the ladies' company? And where did the training take place? So remember that this is this information, it's on the conversation that we just practiced. Now we have to answer these two questions about that. I'll give you some time for you to answer the questions, and then we're going to share your work.
Have you finished answering the questions? Did you answer the three questions? Okay, I volunteer to answer question number one. How does Lorna describe the training? What do you have? How does Lorna describe the training? Teacher, Yes. the past, the verb have is have. Had, Have. The Okay. past of have is had, H-A-D. Okay, and the first answer, she said, it wasn't difficult, but it was very challenging because had many international speakers. Excellent. Thank you so much for your answer. Now, number two, when was the first time Miss Zanini came to the ladies' company? Two years ago. Excellent. Thank you so much. And number three, when did the training, where did the training take place? Do you remember? Where did the training take place? It was at the new hotel. Excellent. It was at the new hotel. Good. Now, that is the last exercise that we had for today. And then we're going to be studying the simple past or making a review about that topic. So that's going to be for tomorrow. For now, I know that you're tired, so thank you so much for attending the conference day. So see you tomorrow. Sleep well. Thank you, teacher. You're good welcome. Night. Have a good night. Thank you, teacher. Good night. You're welcome. Thank you for your participation, night. For being punctual. See you tomorrow. Hello, Mario. Do you want it in English or Spanish? Spanish. Spanish. Okay, no problem. Cerro más de la garganta. Ah, yes. Gracias por quedarse un ratito más. No sé si tendría alguna pregunta o algún topic que sienta que no le ha quedado muy claro o algún comentario. No. ¿No? Siento que todo. Cuando lo necesito se me olvida, pero aparentemente a veces uno siente que cuando necesita usarlo se le olvida, pero de pronto es que empezamos a pensar cómo es del español al inglés y ahí es donde uno se traba un poquito.
Pero es cuestión de práctica, quizás. Sí, hay que practicar mucho para lograrlo. Ajá. Okay, siempre está en las clases, lo veo que siempre se ha conectado, es raro no verlo por ahí. So, eso le va a ayudar bastante también. Es importante que esté siempre activo, escuchando, participando, es importante también. Sí, ¿y qué tanto? Ah, una cosa, siempre me confunden, siempre no me arreglan lo de mi nombre, mis apellidos. Son al revés, López Ramírez, y siempre me ponen Ramírez López. Okay, déjeme ver. Okay, voy a tomar nota y yo lo reporto mañana con la coordinadora para que nos pueda ayudar, pero ya lo había reportado antes usted este problema. Sí, siempre, en todos los módulos y siempre. ¿Y sabrá si en su compañía, en la planilla, usted aparece como Ramírez López o López Ramírez? Es que ese es el problema, creo que en la planilla de seguro está así, Ramírez López. Y como de ahí lo toman. Sí, la verdad que no, si es que así está en la planilla, no lo pueden modificar hasta donde yo entiendo. Ah, sí, porque siempre pasa lo mismo, pero es López Ramírez, no Ramírez López. Pero sí, ya Sí. recuerda que en la planilla de seguro está así, como esa es la que toman. Eso es lo que toman y lastimosamente como así sale inscrito por la documentación que se presenta, en ese caso sí, no le pueden corregir. Sin embargo, igual pues yo le voy a hacer mención a la coordinadora de eso, a ver qué. Que me comenta si hay alguna posibilidad, como a veces los procedimientos también cambian, vea. Ojalá que haya algún cambio y nos puedan ayudar con lo de sus apellidos. Sí, voy a consultar eso también ahí porque, ajá, toman, si toman del DUI y en mi DUI está correcto, pero no sé por qué los de celular hacen, lo Sí. Ajá, me imagino que es por el tipo de programa, porque en el que ustedes están, como es inglés para el trabajo, ellos se basan más bien en la planilla, pero igual lo vamos a consultar y luego le comento. ¿Hay algo más que quisiera agregar o que tenga alguna duda, María? No, por el momento sí entiendo muchas cosas. Lo que me cuesta es tal vez hablarlo, entenderlo, lo entiendo mucho, pero me cuesta a veces ya pasarlo a lo hablado. Sí, pero igual si se fija, pues la verdad que algunas personas, las que participan, ¿verdad? A veces, igual siempre hay alguna cosita que mejorar y estamos para apoyarle, pues entonces, cuando ustedes participan, pues a nosotros se nos hace más fácil ayudarle, a corregir, etcétera. Pero a veces no lo hacemos por pena, entonces. La verdad que la práctica es muy importante y la participación, así es que pues si es por pena, quítese la pena. Tiene que participar para que pueda ir hablando o con más fluidez. Sí, lo que pasa es que a veces como que los ánimos también, a veces tengo ánimos Sí, entiendo. Parece que ya a estas alturas, como que la última semana ya están demasiado cansaditos, pero pues he de hacer el ánimo, echarle ganas y pues si no, yo creería que hay otras opciones de horarios, por si creen que les conviene más temprano o pues fines de semana, que a veces sí, eso influye bastante el ánimo. Porque ya No, no están cansados. no me resulta de otro. Pues por eso ustedes que es este horario, porque este horario es el que se adapta a mis Ah, pues hay compromisos. que tomar cafecito. Bastante. Bastante, cabrón. Sí. Bueno,
¿Algo más, Mario, que quiera agregar antes que terminemos la sesión? No, yo creo que todo está bien como usted lo lleva y yo sé que a veces no estoy en... Bueno, me han pasado muchas cosas últimamente y me mantienen desconcentrado, pero bueno. Sí, comprendo. La verdad es que, pues, la vida de adulto, ¿verdad? Tanta responsabilidad, problemas, cosas que de repente, cambios que nos hacen salirnos de la rutina, etcétera. Pero pues tomar tal vez la clase como un momento para apartarse un poco de eso, ¿no? O hacer algo que lo distraiga antes de la clase, ir a dar una caminadita unos minutitos para que pues pueda tal vez relajarse o sentirse mejor. La verdad que es bien difícil a veces cambiar el cassette, como dicen, ¿verdad? Cuando tenemos situaciones o problemas, pero pues hay que intentarlo. No hay que dejarnos consumirnos por los problemas o situaciones porque de pronto la salud se nos afecta también. Ah, sí. El estrés laboral y todo eso es... Sí, la Eso verdad que sí. mata personas. Entonces acuérdese que lo que hacen es poner a otro empleado. Ah, Y uno se fregó, se fue no. ahí a ver al señor. Así es que no, tranquilo, espero que todo mejore y pues que acuérdese, aquí estamos para apoyarle. Así que cuando pues tenga deseo de practicar, el micrófono es suyo y pues hay que echarle ganas. Ya estamos en la de bajadita, ya solo nos quedan que creo que 6 días y ya terminamos. Así es que pues espero que todo mejore, échele ánimo y pues ya sería nada más cuestión de pues canalizar, ¿verdad? Lo que uno hay que buscarle, porque si no canaliza el estrés, las malas energías y todo eso, pues le va a estar afectando, no solo en la clase, sino que pues con la familia, con el trabajo. Así es que hay que, la verdad que en eso casi que siempre es uno solo dándose palmaditas para seguir adelante, ¿verdad? Sí, En estas situaciones casi que no tiene que darse ánimo, sí. es rarísimo el apoyo. Entonces a veces si uno está esperando que el apoyo venga de afuera, no. Así es que pues ánimo, don Mario. Gracias por sus Es, comentarios. y no, aquí estamos a la orden. También cuenta como persona, ¿verdad? No solo es que son estudiantes y que tienen un mínimo y que nosotros estamos a cargo, no, también comprendemos esa parte. Así es que pues nada más echarle ánimos y pues no sé si hay algo que quiera agregar. No, todo, no tengo ninguna queja como se lleva, cómo lleva sus clases, ¿no? Yo, como digo, eso es, he sido yo, soy yo el que tengo los problemitas y por eso no me concentro y no me acoplo, pero vamos a ponerle más ánimo en estos últimos, en la etapa final. Hay que intentar, así es que pues ahí estamos a la orden y pues me alegro que pues se sienta a gusto con la clase. Igual pues cualquier cuestión de comentario pues estamos abiertos a sugerencias, pues la verdad que la idea es hacer las cosas bien para ustedes y si estamos haciendo algo bien y que funciona, es bueno saberlo para seguirlo aplicando y si hay algo que mejorar, pues ahí está, ¿verdad? La oportunidad y hay que hacerlo. Así que pues le agradezco sus comentarios y le deseo que tenga una feliz noche, feliz descanso y ya es el momento que ya pues hay que desconectarse y descansar la mente, ¿verdad? Dejar de estar pensando en cosas que pues a lo mejor tengan solución. Ok, bueno, gracias Bueno, por cuídese todo. mucho y Bueno, nos vemos mañana. buenas noches. Buenas noches.